La vida en el Espíritu. Juan Radamés Fernández. Capítulo 7. El pacto del Espíritu, no de la letra. Punto 4. La manifestación de los hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8 versículos 14, 16 y 19. Hemos visto que el nuevo pacto fue establecido sobre mejores promesas. Todo lo que tiene relación con el nuevo pacto es superior al antiguo. Tiene mejor mediador, mejor sumo sacerdocio, mejor ofrenda, mejor sacrificio, etc. Los beneficios para nosotros son imponderables. En el nuevo pacto Dios nos dio a su Hijo, su Espíritu y su naturaleza. Mas entre todas las inefables bendiciones que ha traído consigo el nuevo pacto hay una que es sumamente estimable para nosotros y es el tener una mejor relación con el Padre. El Señor dijo que en el nuevo pacto todos me conocerán. Entre todas las cosas que nos han sido reveladas del Padre, una es su paternidad. El Antiguo Testamento habla muy poco de la paternidad de Dios. Los profetas hablaron de él como Dios, creador, sustentador, Señor, Rey, Soberano, etc. Y destacaron sus atributos en una manera maravillosa e impresionante. Pero el Padre no les asignó la tarea de revelar su paternidad porque esa misión solo podía cumplirla el Hijo. ¿Por qué? Porque nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Solo el Señor Jesús ha tenido esa relación con Dios desde la eternidad, Padre e Hijo. Esto explica por qué Cristo enfatizó tanto su relación con el Padre. Él no solo vino a salvar al hombre, sino a revelar al Padre. Pero sobre todo vino a hacernos partícipes de esa relación. Él dijo, En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Nuestra salvación incluye ser introducidos en el vínculo con el Padre. La oración del Hijo a favor nuestro fue: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Juan 17, 21. Antes de encarnarse y hacerse hombre, Jesús era Hijo de Dios. Pero como hombre y representante del hombre, él llegó a ser Hijo de Dios por dos razones. La primera, porque nació del Espíritu y por el Espíritu. Gabriel le dijo a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pon atención al significado de este verso, especialmente a la última parte. ¿Cuál es la razón por la cual el niño que iba a nacer sería llamado Hijo de Dios? La respuesta es porque fue engendrado por el Espíritu. El ángel lo presenta como un resultado cuando dijo, por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De esa manera se convirtió en el primer hombre nacido por el Espíritu. La segunda razón es por causa de su resurrección. Pablo dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Dios no es un Dios de muertos sino de vivos. En Dios está la vida, por tanto, Él no puede ser Padre de los muertos. Adán, después que pecó, era un muerto y nosotros con él. Por eso no podíamos llamarnos hijos de Dios. Jesús murió en el lugar de nosotros y también resucitó en representación nuestra. Él fue declarado hijo de Dios por la resurrección y de esta manera se convirtió en el primer hijo de Dios por resurrección. Ahora todos los creyentes somos en él hijos de Dios por la resurrección. Pedro dijo, nos hizo renacer, nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No es casual que el primer mensaje de Jesús cuando resucitó fueron las palabras dichas a María, No me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así como Jesús el hombre llegó a ser hijo de Dios, también nosotros llegamos a ser hijos de Dios. Primero porque nacimos del Espíritu Santo y segundo por la resurrección de Jesucristo. Ser hijo de Dios en el nuevo pacto no es un título, es una realidad. Esa es la razón por la cual los que somos engendrados del Espíritu tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nota que dice ser hechos hijos de Dios, no dice ser llamados hijos de Dios. Ser hijos de Dios posiblemente es la bendición mayor del nuevo pacto. El apóstol Juan lo destacó cuando dijo, mirad, ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Juan reconoce que todavía no se ha manifestado a su plenitud en nosotros lo que es ser hijos de Dios. Eso sucedió con Jesús, aunque era sin atractivo, cuando sus discípulos lo vieron en la transfiguración y después de resucitado no tuvieron ninguna duda de que era el Hijo de Dios. Cuando el Señor se manifieste en su venida y nosotros lleguemos a ser participantes de su glorificación, se podrá ver en nosotros toda la manifestación de los Hijos de Dios. Hoy solo hay una manera de manifestar que somos Hijos de Dios y es viviendo en el Espíritu. Pablo dijo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. También dijo el apóstol, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Romanos 8 es el capítulo de la Biblia que más habla de la vida según el Espíritu. En este pasaje el apóstol Pablo pone bien en claro la estrecha relación que existe entre ser hijo de Dios y andar en el Espíritu. Podemos afirmar que todos los hombres son hijos de Dios por creación, pero hijos de Dios en el Espíritu solo son los nacidos de Dios, porque únicamente los nacidos del Espíritu tienen el Espíritu de Dios. Por ejemplo, solo yo y mis siete hermanos somos hijos de doña Isabel y don Juan Fernández porque ellos nos procrearon. Si no hubiera salido del vientre de ella, no le podría llamar mamá ni ser su hijo. Asimismo, nadie que no haya nacido del vientre de Dios puede ser llamado hijo suyo. Por creación sí, pero en la redención solamente los nacidos de Dios. En realidad, este mundo existe por los nacidos de Dios y su misericordia todavía está en el mundo por su pueblo santo. Aunque la Biblia dice que Cristo murió por todos los hombres, en última instancia fue exclusivamente por los redimidos porque, dice la palabra, él salvará a su pueblo de sus pecados. Él murió por todos los hombres, pero en realidad solamente los nacidos de Dios son los que van a entrar en el cielo, como dijo Jesús. De cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque solo ellos creen en Jesús, y por tanto para estos fue la eficacia del sacrificio. Para los demás fue en vano, porque ellos rechazan el don de la gracia que solo se recibe por fe. El corazón de Dios está fijo en los nacidos de Él. El amor de Dios se manifestó para ellos. Dios los bendijo con toda bendición espiritual. Es una bendición grande el ser nacido de Dios. Es un misterio tremendo, pero en los años que tengo con Dios me he dado cuenta de que a los nacidos de Él los cela y lidia con ellos hasta el final, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y entiendo por eso, amado, que si Él nos hizo nacer y nos dio su vida espiritual, no nos va a negar el poder para vivirla. El que nos trajo a su reino nos llevará a la gloria de su reino, no nos dejará en la puerta. Jesús dijo, el mundo no le puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de Dios. Hay personas que no creen que Dios les ha dado un Espíritu nuevo, sino que simplemente el Espíritu Santo es el que vive en nosotros, pero la palabra de Dios dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo mora en nosotros, pero en adición a eso Dios nos dio un Espíritu nuevo. Nos hizo en Adán, el primer hombre, alma viviente, más en Jesús, el último Adán, espíritu vivificante. En Cristo recibimos una nueva vida, la espiritual. Y la palabra dice que tengo un Espíritu nuevo porque el Espíritu Santo da testimonio a mi Espíritu de que soy hijo de Dios. Y eso no está de más en la Biblia. Es uno de los textos más reveladores que yo te puedo citar en cuanto a la vida en el Espíritu. Es muy importante porque una de las cosas que el diablo siempre procura en nosotros es introducir la duda en cuanto a nuestro origen y lo que somos en Dios, pero no se lo permitas. Abraza esta verdad. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. No debe haber dudas en nosotros en cuanto a nuestra legitimidad como hijos de Dios. De la misma manera, Satanás tentó a Jesús tratando de insinuarle dudas acerca de lo que él era con relación al Padre, diciéndole, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, si eres hijo de Dios, échate abajo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, pero el Padre se le apareció al Hijo durante su ministerio y el mismo Dios dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. También Juan dio testimonio de Jesús, diciendo: He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: Aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Igualmente, el Espíritu Santo dio testimonio de que Jesucristo era el Hijo mayor de la casa de Dios. Muchos creyentes viven inseguros porque la religión les ha enseñado que su relación como hijos de Dios depende de lo que hagan, de lo que digan, etc. Y cada vez que fallan, los religiosos les hacen sentir rechazados y desechados del reino de Dios. Pero eso no proviene del Padre. Dios nunca amenaza, pues ningún Padre bueno intimida a su hijo para que le obedezca, ningún Padre bueno abandona a su hijo ni le da la espalda en el momento de la prueba. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. El Espíritu Santo constantemente habla a nuestro Espíritu diciendo, Tú eres Hijo de Dios. Por eso los que han nacido de nuevo y han crecido en la vida del Espíritu tienen la seguridad del amor de su Padre. La seguridad de ese amor fue lo que hizo que el Hijo pródigo se levantara y dijera, Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y volviera al Padre. Cuando un hombre es nacido de Dios, no pierde la seguridad de que Dios es su padre y que hay misericordia y perdón en su corazón para él. Aunque un nacido de Dios reconoce que es indigno frente a la santidad del Señor, nunca pierde la seguridad de que Dios es su padre. Es decir, los nacidos de Dios, como el hijo pródigo, se pueden ir al chiquero, a la pocilga, y allá va, y los busca el padre. Y no es que a Dios le agrade que tú estés en el lodo. Lo que digo es que si tú te vas allá, él te sacará porque eres su hijo y no va a permitir que te pierdas. Mientras estás extraviado estás perdido en cuanto a tu condición, pero si eres nacido de Dios, tarde o temprano regresarás a Él. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y Dios obrará la restauración de su relación contigo. Tengo testimonios reales de hermanos que cuando estaban descarriados no se sentían tranquilos en los lugares de entretenimiento que frecuentaban. Ellos confiesan. Sentía algo extraño en mi interior que no me dejaba disfrutar plenamente en ningún sitio. Y aunque estaba bailando y gozándome, aparentemente, me sentía incómodo y oía una voz interior que me decía, Tu reino no es de este mundo, vete de esta discoteca, el lodo no es tu lugar. Ese llamado ardía en mi corazón, pero no era como el peso de un juicio, sino como la ternura de un padre. Eso es una evidencia de que esa persona tenía la naturaleza nueva, y aunque el pecado la arropaba, el Espíritu Santo lo instaba a volver a Dios. Por eso Jesús dijo, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa es la esperanza en que hemos confiado. Si eres nacido de Dios, Él no te desamparará. Su palabra expresa, Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Nota con qué amor el Señor nos reclama como suyos. Dios quiere que ahora mismo sientas esa seguridad dentro de ti. Hay personas que no resisten vernos con esa seguridad y la ven como una presunción, un positivismo. Nuestra seguridad no está en nuestra fe, ni siquiera en la palabra de nuestra fe, ni en la confesión de nuestra fe, sino en el autor de ella, en Cristo que satisfizo a Dios y que conquistó todo el cielo para nosotros. Aquel que nos hizo hijos y nos llevó a Dios, bendito sea su nombre para siempre. Ahí está nuestra seguridad, y no hay quien nos mueva de la bendita esperanza y de esa fe gloriosa. Sabemos en quién hemos creído. Tenemos la misma seguridad que tuvo Pablo porque nos la dio el Espíritu Santo, y decimos como Él: Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Ahora, ¿quién le dio a Pablo esa seguridad? ¿Acaso confiaba en su firmeza como hombre de fe o estaba creyendo en el Espíritu Santo que le daba testimonio de que él era un hijo del Dios viviente? Pablo creía en que Dios no lo iba a desamparar y que Dios mismo iba a terminar la obra que había empezado. Así como no habrá un justo que mendigue pan, de la misma manera no habrá ningún nacido de Jehová que se quede fuera del reino de Dios, porque la seguridad de Pablo estaba basada en que Cristo murió, resucitó, subió a Dios y vive para interceder por nosotros. La Biblia dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 2 Timoteo capítulo 2, verso 19. Dejemos atrás las tonterías religiosas y creámosle a la palabra de Dios. El Espíritu sigue dando testimonio de que somos hijos de Dios y que aunque el enemigo venga con sus intenciones infernales y se aproveche de nuestras afecciones emocionales y de las cargas de la vida diaria, especialmente cuando estamos deprimidos, Él nos dice que nuestro Dios no nos ha abandonado y nos señala nuestras debilidades. Reprendámoslo en el nombre de Jesús y digamos como el apóstol Pablo dijo, Yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Quién le dio la seguridad a Job cuando había perdido sus bienes, hijos, mujer, amigos y salud? Dime, ¿quién le dio esa confianza a Job cuando sus carnes se desprendían mientras él se rascaba con el tiesto de barro? ¿Quién le dio la paciencia de esperar en Dios a Job cuando las moscas y los insectos le comían sus carnes y el dolor punzante que sentía le llegaba hasta los tuétanos? Debido a que su fe estaba firme en su Dios, pudo decir, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esté mi piel, en mi carne he de ver a Dios al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Job capítulo 19 versículos 25 al 27 y capítulo 13 versículo 15. El Espíritu de Dios da testimonio el padre da seguridad a sus hijos y eso es lo que la religión se le hace difícil de entender el diablo tampoco soporta la firmeza de un creyente y la fidelidad de dios esa consistencia se basa en la fe en el dios que no puede mentir en el dios que no elige para rechazar sino que elige para siempre el señor no se equivoca nosotros los hombres somos los que hacemos elecciones por conveniencia y luego a los mismos que elegimos excluimos eso es humano pero dios no cuando Dios te elige, trata contigo día a día, pero no te escoge y luego te desecha porque nuestro Señor es un Dios de propósito. Estas son las promesas firmes que Dios ha hecho a sus hijos que solo Él conoce. No estoy hablando de aquellos que son cristianos en apariencia porque puedo estar equivocado contigo y tú conmigo, pero Dios no, pues dice su palabra, Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jesús representó la palabra del reino de los cielos en la parábola del sembrador como una semilla que fructificó en cuatro terrenos. Uno, junto al camino. Dos, en pedregales. Tres, entre espinos. Y cuatro, en buena tierra. Y la explicó de la siguiente manera. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Mateo capítulo 13 versículos 19 al 23. Fíjate que la semilla brotó en los cuatro terrenos. Esto prueba que la semilla es poderosa y no hay deficiencia en ella, pero esta solo dio fruto en el único terreno en el que tenía buena tierra. Jesús explicó que la semilla es la palabra de Dios y los terrenos son los corazones de los hombres. La palabra de Dios es poderosa y cuando se siembra germina en todos los corazones, pero solo da fruto en el corazón bueno y recto. Jesús lo explicó de la siguiente manera. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En este argumento hay una idea que está sobreentendida y es que para que haya fruto tiene que haber dos condiciones. Primero, tiene que haber semilla. Segundo, tiene que haber un buen terreno. En las tres primeras situaciones la semilla estuvo presente, pero los tres terrenos no eran apropiados, por eso no hubo fruto. En cambio, en el último caso mencionado por Jesús, se dieron las dos condiciones. Cayó la semilla y el terreno tenía buena tierra, y por eso dio fruto, pues el corazón bueno y recto es el corazón del hombre nacido de Dios en la nueva creación. Si leemos cuidadosamente la explicación de Jesús en las citas mencionadas, notaremos que en los tres primeros terrenos la palabra fue oída, se recibió con gozo, pero no se entendió. Esa es la razón por la cual no fructificó. En cambio, en el último terreno sucedió todo lo contrario. La palabra fue oída, entendida, y el resultado fue que hubo fruto. Miremoslo como lo dijo Jesús. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Lucas añade un elemento más, y es que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Este resultado no se ve en los tres primeros terrenos, porque los mismos representan a los corazones que no han experimentado el nuevo nacimiento. Hubo un terreno en el cual cayó la semilla. Germinó, floreció y dio fruto al cien, al sesenta y al treinta por uno. Ese es el terreno del nacido de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, de lo contrario, no es de Dios. Jesús les dijo a los fariseos: Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y en otra ocasión dijo: El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Si eres un hijo de Dios, el Espíritu da testimonio de seguridad a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Y te lo dice y te lo recalca, por eso es el consolador. Cuando estás en medio de las pruebas y lloras desconsoladamente, Él se acerca a ti y te dice, no importa las situaciones difíciles que afrontes, no importa las adversidades que tengas que vivir, yo soy tu Padre. No te dejaré ni te desampararé. Él lleva en el pecho y en el corazón la insignia que se lee, el fiel y verdadero. Dios no falla, porque aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Ahora, esa voz del Espíritu solo la escuchan los que han nacido de Dios. Son ellos los que poseen esa seguridad. Si estudias la Biblia, especialmente los escritos de Juan, que hablan mucho sobre los nacidos de Dios, nota, por ejemplo, que Él dice, Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces comenzarás a descubrir muchas cosas sobre aquellos que son nacidos de Dios. Pero lo más importante es tener la seguridad de quién eres en Dios. No te digo esto para que dudes y digas en tu corazón, ¿seré hijo de Dios? No sé, pero como que no lo siento así. No, esto no es un asunto de sentimiento, es de tener la seguridad en el espíritu. El espíritu da testimonio a tu espíritu, por tanto no estés esperando un escalofrío o un cosquilleo interno. Es cierto que a veces viene el espíritu y fluye como río de agua viva y lo percibes en tu cuerpo, pero esa no es la convicción de que te hablo. Existe una seguridad que solo se recibe en el espíritu, que nos da una fortaleza y una autoridad fuera de toda emoción. Dios me ha dado una seguridad tan acérrima en él que nunca en mi vida he pensado que voy para otra parte que no sea para el cielo. El infierno no es para mí, sino para el diablo y sus ángeles. Mi reino no es de este mundo, pertenezco al reino de los cielos. A pesar de que he pasado por momentos muy difíciles, nunca le he creído esa mentira al diablo, porque sé que mi Señor me ha salvado. El Espíritu da testimonio a mi Espíritu, y no solo lo siento, sino que tengo una fe, una gran convicción de que soy un hijo, un elegido, un amado de Dios. Recuerdo una vez en la iglesia en la cual sirvo a Dios, en medio de la alabanza, de momento Dios usó a una de las hermanas que estaba ministrando y ella dijo, postrémonos. Y todos nos arrodillamos. Yo en mi mente seguía alabándole, pero Dios comenzó a hablarme al oído y me decía que yo era un elegido de Él, y a hablarme cosas tan preciosas de mí que yo empecé a reprender esa voz que me estaba poniendo como el centro. Pero el mismo Espíritu me dijo, ten cuidado que te estoy hablando. Entonces me dijo, eres mi hijo amado, eres elegido mío. Volví y reprendí con la duda de si era yo el que estaba hablando, pero volvió y habló. Así que reprendí de nuevo, pero insistió, yo soy el que te está hablando. Y para que creyera me dio una visión de cuando estaba en el vientre. En esa visión que me dio el Espíritu Santo me mostró inclusive el momento en que nací. Vi el momento en que mi madre me trajo al mundo. Vi a mi papá, las vecinas, la partera, cuando me pasó a mi papá que estaba gozoso porque quería un varón. Y allí, en el alumbramiento, estaban ángeles cuidándome en el parto. Y Dios me dijo, así hago yo con todos mis hijos. Y me lo mostraba para que viera en mí lo mismo que hizo con todos los creyentes. Y me dijo que el diablo se daba cuenta de que nacía un elegido porque veía a los ángeles allí presentes en el parto cuidándolo. Y me dijo que sus ángeles me tomaban en sus brazos y me pasaban de uno a otro mirándome y diciéndome, este es un elegido de Jehová. Al momento me conmoví en el espíritu y comencé a llorar. Entonces Dios comenzó a hablarme tan dulcemente que lo que hice fue tirarme al suelo y humillarme en su presencia. Él, con su gran ternura, trajo a mi memoria muchas cosas de mi vida y me dijo, no fue una casualidad que un sacerdote de la parroquia cerca de tu casa, cuando eras un niño, dijo a tus padres, este niño va a ser un sacerdote, tráemelo a la iglesia. Mucho antes que fueras, ya para mí eras. Y lo recuerdo porque hasta mi papá me llevó para entregarme, pero por un problema de horario no pude entrar al colegio católico y continuar en el seminario. Le mostró a este cura que yo iba a ser un ministro. Igualmente me mostró las nueve o diez veces que estuve a punto de perder la vida y me dijo, el diablo te quiso destruir todas esas veces, pero yo te libré porque tú eres mío. Me mostró mi vida entera en asuntos de minutos. Yo lloraba y callaba. Y ese día el Espíritu dio testimonio a mi Espíritu de que yo era un hijo de Dios. Nunca podré olvidar aquella ternura de Dios con mi vida. Esto lo testificó para seguridad de los creyentes y para gloria de Dios, ya que también cuando tú naciste Dios dispuso a su ejército alrededor, cuidándote y velándote el día del parto. Estoy seguro de que a muchos les han pasado experiencias similares. Conozco a gente que testificaba que desde antes de ser algo para Dios han vivido tremendas experiencias y cuentan que decían de ellos, este niño o niña tiene algo especial, será alguien grande. Seguramente no eran ni devotos ni nada. Al contrario, cometían muchísimas atrocidades y hoy están sentados en una banca de la iglesia escuchando palabra de Dios. Todo el mundo ignoraba que su nombre estaba escrito en el libro de la vida desde antes de nacer. El Espíritu Santo, desde hace 20 siglos, anda buscando a los elegidos. Me parece verlo con una libreta en la mano diciendo: Hoy estamos a 20 de agosto, ahora le toca a este. Entonces pone en su corazón el asistir a una campaña evangelística o a una reunión de oración, etc. Él anda buscando a los elegidos la gran cosecha, a los frutos, y no a los que están cubiertos con hojas de apariencia. Nadie que cosecha recoge hojas, sino frutos. Y los ángeles vienen a la gran vendimia, y volarán de los cuatro lados, del norte, del sur, del este y del oeste, recogiendo a los redimidos de Jehová. Y volarán de los cuatro lados, del norte, del sur, del este y del oeste, recogiendo a los redimidos de Jehová. Siente esa seguridad en tu espíritu. Lo que más me conmueve es que el Señor pensó en mí cuando yo ni siquiera tenía la capacidad de pensar en Él. Me amó cuando yo no lo amaba. Me buscaba cuando no lo busqué. Me trajo cuando no quería venir. Bendito es su nombre. Por eso le sirvo desde mi mocedad, porque me llamó desde mi adolescencia para honrarme. Y no me importa que el diablo no le guste oír eso, me suba a las azoteas y grito: Soy un bendito de Jehová. Para gloria de su nombre me salvó y me fortaleció poniéndome en el ministerio. Y yo lo tengo que decir, y el mundo tiene que saberlo. Yo soy de Dios, porque Dios quiso que yo fuera de Él, y tú eres de Dios porque así lo quiso. Ten confianza en tu Padre Dios, aunque el diablo venga a ti a insinuarte dudas, citando textos de la Biblia fuera de contexto, como lo hizo con Jesús, o atentarte diciéndote: Bueno, si eres hijo de Dios y tienes esa firmeza, mira lo que dice la palabra. El que piense estar firme, mira que no caiga. Satanás usa mucho este texto para infundir duda pero nunca te enseñará el versículo que sigue. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es poderoso para guardarnos sin caída hasta el día en que Jesús venga. Otro texto bíblico que es usado por el diablo a través de la religión para temorizarnos es, velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar pero levanta bandera contra él con el versículo que sigue a ese, al cual resistid firmes en la fe. También cítale el Salmo 34, el cual dice, El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amado, no dejes que el diablo te quite esa seguridad, porque esa seguridad te la dio Cristo y te la da el Espíritu en tu espíritu. Haz como Jesús, que no argumentaba con Satanás, sino que tomaba la palabra como espada y vencía. Vive la seguridad en tu espíritu. No de que vas a entrar al cielo, sino de que ya estás en Él y te sentaste a la diestra con Jesucristo por la fe en su sangre. No te dejes engañar por el enemigo, por su instrumento de duda a través de la religión. No te guíes por lo que el diablo diga o por lo que tus ojos vean, porque el justo vivirá por la fe. Y por la fe andamos y no por vista. Y la fe es la certeza de lo que no se ve. El Espíritu sigue dando testimonio en nuestro interior de que somos hijos de Dios, pues bien dice la palabra. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículos 33 al 39. Demos gracias al Señor por esa seguridad y digámosle: Señor, esa seguridad nos la da tu elección en la eternidad, porque nos elegiste antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti en Jesucristo. Nos salvaste en la historia, enviaste tu Espíritu para que nos trajera la salvación, nos diste la imagen de tu Hijo en el nuevo hombre y ahora tu Espíritu vive en nosotros, no como una visitación, sino como una morada. Somos morada tuya en el Espíritu. Padre, tu espíritu está en nosotros y permanecerá en nosotros, porque el que nos hizo nacer de nuevo no nos dejará hasta llevarnos a la eternidad con Él. El Señor nos ha dado un espíritu nuevo y su Espíritu Santo mora en la naturaleza espiritual que hay en nosotros. No obstante, en esta vida nueva que hay en nosotros no ha sido manifestada en su totalidad, porque tenemos que aguardar la redención de nuestros cuerpos destinada para la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Pues como dice el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y en esa redención también la guarda toda la creación. Dice la palabra que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ese anhelo ardiente está en toda la creación de Dios. En ella hay un gran ansia, un gemir, un clamor interno por la manifestación de los hijos de Dios. La Biblia dice que Dios hizo al hombre perfecto y a toda la creación, pero cuando Adán pecó todo se dañó. El pecado trajo consigo todo lo pernicioso, apartó al hombre de Dios, trajo la muerte, el sufrimiento, el dolor, la corrupción, la degeneración y la ruina total. La naturaleza, que no tenía culpa, sufrió porque cuando Dios hizo al hombre lo puso como Señor de la naturaleza. La Biblia dice que Dios les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Por tanto, la creación también sufrió el efecto de la caída, pues ahora el mal se enseñoreó de la cabeza de la creación que era Adán y por ende de la misma creación. Al Adán obedecer a otro que no era Dios, se sometió a él y ató a su vez todo lo que estaba bajo su autoridad. Por eso vemos que los árboles pierden sus hojas, las flores se marchitan, los frutos se enferman y pudren, los árboles se secan y mueren, así como los animales también sufren. Toda la naturaleza está dañada por el pecado. Y también espera el día de su redención y liberación. La manifestación de los hijos de Dios es la promesa de la glorificación de toda la creación que Dios prometió después del triunfo glorioso de la resurrección de Jesucristo. Dios prometió que restaurará en el Hijo todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Hay un gemir de toda la naturaleza, y yo entiendo que los árboles, los animales y todos los seres vivos que existen en este planeta claman, anhelan y gimen a una por la redención están cansados de pagar una culpa que no es de ellos, dice la palabra, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La creación cayó en la vanidad del pecado no porque quiso, sino porque Dios así lo dispuso a fin de restaurar todas las cosas a su tiempo, por lo cual Cristo al redimirnos a nosotros, redimió también toda la creación. Y esta es su esperanza. También la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque el poder de la resurrección de Cristo también ha libertado a la creación. Hoy en día vemos que así como la maldad en el ser humano ha sido en aumento, la naturaleza se sigue deteriorando. La naturaleza sigue pagando porque el hombre está destruyendo la atmósfera, contaminando los mares. Produciendo sustancias o formas de energía extrañas que rompen el equilibrio ecológico y destruyen las especies animales y vegetales. Hay lugares donde se están reduciendo al mínimo la existencia de los peces en los mares y ni hablar de cómo la tala de árboles está degradando el medio ambiente. El hombre está alterando el equilibrio de los ecosistemas, cultivos, bosques, lagos, etcétera, sobre todo en las regiones más desarrolladas, por el mal uso que ha hecho de los recursos naturales y de la naturaleza en sí pero la palabra dice que el Señor destruirá a los que destruyen la tierra. Por eso toda la creación quiere participar de la gloria que Dios les dará a sus hijos. Y ese día de gloria, cuando Dios nos restaure en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, se cumplirá la palabra. Sorbida es la muerte en victoria. Ese día toda la creación será redimida. Los pétalos de las rosas no se caerán, ni los árboles tendrán que morir, ni los animales serán víctimas del cuchillo de los hombres para comer, sino que toda la naturaleza disfrutará junto con los hijos de Dios de toda la belleza de la creación de Dios. Pero hay algo que está en la naturaleza, por herencia del pecado, y que el apóstol lo describe así. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Aquí en este versículo hay un misterio tremendo, ya que la naturaleza está gimiendo a una, pero tenemos que ser espirituales para escuchar su grito, pues la palabra de Dios no se equivoca. Hay cosas que nuestros oídos no pueden escuchar, pero que el Espíritu da testimonio de ellas. Algunos dirán, pero los árboles no hablan, nosotros quizás no los escuchamos, pero ellos les hablan a su Creador y el Señor a ellos. Se han hecho estudios de las plantas donde se muestra que éstas responden cuando se les habla con cariño y crecen y florecen. También pasa lo contrario, cuando las mismas son expuestas a un ambiente arrecido por peleas y maltratos se secan. Hay una respuesta de la naturaleza al hombre, igual pasa con los animales que responden al cariño, al amor y al afecto. Y si podemos palpar que hay una reacción de los seres vivos hacia el trato de los hombres, cuánto más a su creador. Toda la naturaleza gime a una, quiere decir que hay un clamor. Entiendo en mi espíritu que es como si toda la naturaleza estuviera orando, levantando una petición a Dios. Señor, hazlo pronto, lo queremos ver pronto, tú lo prometiste, líbranos de este peso, quítanos esta opresión, no detengas la redención de tus hijos y redímenos a nosotros también. A una está toda la creación gimiendo por ser libertada esperando la liberación de la opresión del pecado, que es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero la palabra dice que no solo la naturaleza, sino toda la creación espera por esa libertad, no solo ella, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que no únicamente la naturaleza gime por la liberación, sino que el hombre también junto a ella gime por la redención, ya que nuestro ser espiritual está dentro de este cuerpo dañado por el pecado. Nuestro cuerpo físico también ha sufrido el estrago de la pecaminosidad, ya que hereda la naturaleza caída de Adán. Esta naturaleza mortal está llena de impotencia, incapacidad, sufre hambre, sed y deterioro del cuerpo físico, el cual está limitado por el tiempo. Todo ser vivo en este mundo está sujeto a un orden natural en el cual nacen, crecen, se multiplican y mueren. Y ni hablar de las enfermedades físicas, mentales y emocionales a través de las cuales el diablo oprime a los hijos de los hombres. También las esclavitudes de los vicios que encadenan las mentes y que son tan fuertes que tienen que ser arrastradas por el resto de su existencia. Yo he visto drogadictos llorando desesperados y diciendo, yo quiero dejar este maldito vicio pero no puedo. He perdido mi esposa, he perdido mis hijos, mi trabajo, la moral, mi estima propia, solo por esto. Hay un clamor de lo profundo del ser que gime por redención. Nosotros hemos recibido las primicias del Espíritu y nuestro hombre interior está clamando ya que Él se interesa por la redención de Dios. Esta simiente incorruptible desde que nació en nosotros tiene una lucha con un elemento antagónico y opositor que está lidiando contra ella constantemente, el viejo hombre esa naturaleza santa, cuya inclinación es hacia la santidad de Dios, que busca y anhela al Señor, ha tenido que luchar con esa naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán, que es inclinada a todo lo malo. Por tanto, cuando el hombre nacido de nuevo quiere agradar a Dios, encuentra una gran oposición y de momento caemos otra vez en lo que nos lamentamos. Como dice la voz del Pablo, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Cuando vivimos en el espíritu nos avergonzamos con tan solo tener ciertos pensamientos que nos vienen a la mente o de aquellos sueños perversos que no tienen razón de ser y que cuando los soñamos nos hacen levantar malhumorados el día después. Cuando se es espiritual, la vieja naturaleza nos causa náusea y la repudiamos y la queremos quitar de dentro de nosotros. Sin embargo, la realidad es que, como dice la palabra, Veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Romanos capítulo 7, versículos 22 al 25. Cristo ya nos libertó. En él ya hemos sido libertados, aunque todavía nuestra naturaleza espiritual está junto a la vieja naturaleza, la perversa. Pero el que ama lo sublime, lo santo, lo renovado, ya no quiere tener al lado algo tan vil. Mi alma agoniza porque llegue el día en el cual le pueda servir a Dios en un estado fijo, sin que mi carne interfiera, sin que me sienta atado a esta carne maldita. Por eso nuestro hombre interior gime, clama, por el día de la redención, para sacarse del lado esta perversidad. Cuando somos espirituales estamos anhelando el día de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que no es más que el día de la redención cuando el Señor en la venida de Jesucristo nos liberte de este cascarón dañado. La palabra de Dios dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. Aunque ya hemos sido redimidos en Cristo y Él nos libró de la maldición del pecado y su condenación, es el Espíritu Santo el que nos liberta completamente del poder del pecado. Mientras estemos aquí en este tabernáculo, como lo llama Pablo, llevamos al lado una naturaleza perversa que está en oposición. Y no hay nada más desagradable que tener algo tan sucio al lado nuestro cuando Dios nos ha dado algo tan puro y tan elevado. Por eso es que la palabra muestra que no solo la naturaleza clama, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros esperando la redención de nuestro cuerpo. Aunque nosotros no lo percibimos, la naturaleza santa gime dentro de nosotros. Hay muchas cosas que nuestra naturaleza espiritual que ignoramos y solo percibimos por señales si somos espirituales. Es como dijo Pablo cuando se refería al hablar en lenguas. Puede que nuestro entendimiento quede sin fruto, pero hablamos misterios a Dios. Mi mente no puede entender cuando hablo en lenguas espirituales qué es lo que le digo a Dios, pero mi espíritu lo sabe. Nuestro espíritu también percibe cuando hay demonios y empieza a combatir, pero tú no lo sabes. Tú te das cuenta de eso si eres espiritual, ya que esto es como una señal de radar. Tienes que estar atento a la señal. A veces cuando hay gozo te ríes en el espíritu y cuando hay tristeza comienzas a llorar y te dices, ¿por qué estoy llorando? Pero es que hay algo que está cerca que le produce a tu espíritu tristeza. Hay un gemir dentro de ti que te lo revela a Dios y aunque no lo puedes ver está en ti clamando por lo perfecto, por la redención. Así como toda la naturaleza está esperando el día de la glorificación. El apóstol Pablo en primera de Corintios dijo: He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorvida es la muerte en victoria. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 al 54. Esa es la esperanza por la que gime mi espíritu, y todo aquel que es espiritual anhela la venida de Cristo, desea lo perfecto. Porque el que comenzó la obra en nosotros también la terminará. Cristo con su vida, su muerte y su resurrección logró justificarnos delante de Dios, nos declaró justos, e hizo que Dios nos dé una nueva posición, de hijos de ira a hijos de Dios. Ahora Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado, pues Cristo con la justificación nos libró de la maldición del pecado y su condenación. Pero el poder del pecado continúa en nosotros debido a nuestra naturaleza carnal, así que mandó su Espíritu y nos dio una nueva naturaleza y comenzó en nosotros una obra que es lo que se llama la santificación. En esa obra interna que el Espíritu Santo realiza en nosotros nos está librando del poder del pecado cada día. La naturaleza carnal quiere seguir enseñoreándose de nosotros, pues antes entregamos nuestros miembros para servir a la injusticia y para engrandecer el reino del diablo en vicios, en placeres, en orgías, en deleites diversos, como dice la palabra. Esta naturaleza adánica se complacía en el mal y lo practicaba porque está viciada. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a nuestra vida, nos dio el poder, por el Espíritu, de una nueva naturaleza para que nos enseñoreemos de la carnal de manera tal que la debilitemos, la dominemos, la ahoguemos, la dobleguemos, la amancillemos y la pisemos hasta que ésta no ejerza ningún dominio en nosotros. Eso lo está logrando diariamente el Espíritu Santo en nuestras vidas, vencer el poder del pecado para que no reine en nosotros. Ya no somos siervos del pecado, sino siervos de Jesucristo. El pecado y la muerte reinaron hasta la cruz y la tumba vacía de Jesús de Nazaret. El pecado y la muerte, como poderes opresores del diablo y de la carne, fueron vencidos por Cristo objetivamente delante de Dios y no tienen poder en nosotros. Pero mientras no se realice en nosotros la glorificación, o sea, ser librados de la presencia del pecado, lo cual ocurrirá en la venida del Señor, continuaremos batallando contra nuestra carne. Mientras tenemos que doblegar nuestra voluntad al Santo Espíritu que mora en nuestra naturaleza espiritual para que siga venciendo y el pecado no sea más en nuestro cuerpo mortal. Ese es el proceso que se llama santificación en el cual estaremos creciendo hasta la perfección, la madurez que es en Cristo Jesús. Por esa razón no es posible que yo lleve tantos años sirviéndole a Cristo y siempre siga con la misma apatía. No podemos ser cristianos de domingos, cristianos con las mismas debilidades, si nos fue dado el poder para vencer. Es cierto que tenemos tendencias y hay una lucha interna, pero si dejamos que la naturaleza espiritual vaya tomando el dominio, como lo hace el conquistador que va penetrando en el campo del enemigo y se va posesionando hasta debilitar al contrario y cubrirlo todo, entonces tendremos la victoria final. Nosotros tenemos que invadir la carne con osadía espiritual. Tenemos que ir minando el territorio carnal, pues como Jesús dijo, para penetrar al territorio del valiente hay que agarrar al fuerte y atarlo. Por lo que al primero que tenemos que amordazar es al diablo, taparle la boca y que no tenga nada que decir de nosotros. Pisarlo para que no salga nada, tomando el dominio, andando en el Espíritu. Entonces, en vez de andar Él detrás de nosotros, tendrá que correr de nosotros como corría de Cristo. Con Jesucristo a nuestro lado iremos conquistando cada flaqueza donde el diablo tenga su dominio en nosotros por el Espíritu hasta que la carne desaparezca. La pura verdad es que en nuestros días no se va a lograr una extirpación total de la carne, pues el Señor nos hizo esa promesa para el día de Jesucristo. Esa es la glorificación. La santificación es que Dios nos libra del poder del pecado, pero en la glorificación nos librará de su presencia totalmente. Ese día el Señor extirpará de raíz de nosotros la carne como se extirpa un cáncer y todo lo que esté dañado alrededor, y con su mano todopoderosa nos limpiará de tal manera que no quedará ninguna célula contaminada a nuestro ser. Y eso será así porque dice su palabra, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es, y seremos participantes del cuerpo de su gloria. Nota lo que dice la palabra. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y quién es el que se va a manifestar? Cristo. Y aquí no hay ninguna confusión porque todo lo que es de Cristo es nuestro. El día en que nació nacimos nosotros. La vida de Él es nuestra vida. Murió y nosotros morimos juntamente con Él. Dios nos levantó en la resurrección juntamente con Él y ascendimos al cielo con Él. Nos sentó a la diestra de Dios en lugares celestiales y cuando Él se manifieste nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Su manifestación es nuestra manifestación. El apóstol Juan dijo, Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hoy somos cristianos y estamos disfrutando de la vida plena en Cristo Jesús y esto es delicioso. Para nosotros, servir a Cristo es una euforia espiritual. No hay nada mejor que vivir la vida de Dios. Estamos disfrutando su reino, aunque lo que viene es mejor. Estamos felices aquí porque el reino de los cielos está en nosotros. Yo tengo dentro de mí el reino de Dios, pero anhelamos lo perfecto del reino, y cuando esto suceda veremos a cara descubierta a Dios. El gemir de nuestro hombre espiritual es un gemir de una total liberación del poder del pecado. Pero en aquel día glorioso, en un abrir y cerrar de ojos al toque de la trompeta de Dios, ese sonido de liberación vendrá a mi espíritu y penetrará y entrará a lo más profundo donde están las raíces de la carne, y se consumirá la corrupción. En medio de esa redención es que nuestra carne será desarraigada y se hará completa la obra de Dios en nosotros. Ya no lucharemos más por servirle a Dios ni trataremos ya de someter la carga de la carne para buscar la comunión con nuestro Hacedor, sino que eso vendrá tan natural que va a ser lo único que haremos delante de Él. Ya desaparecerán esos sentimientos de opresión en el que el mismo deseo que tengo de querer es el mismo que tengo de no querer. Tremenda lucha. Somos semejantes a aquel niño que entró al supermercado a robar porque tenía hambre, pero no tenía dinero con qué comprar algo de comer. Y pasando por el departamento de las frutas, se detiene frente a una pila de manzanas y toma una, y luego la deja. Se alejó unos pasos, pero se devolvió y con determinación la tomó de nuevo y la metió en su bolsillo para unos segundos después retornarla a su lugar. Se detuvo un momento y volvió y la tomó, mientras sus pensamientos se debatían en ¿me la llevo o no me la llevo? Mete la mano y saca la fruta en el preciso instante en el que un trabajador pasaba por allí y lo vio en el acto, por lo que le dijo en un tono acusador, te vi sacar la manzana del bolsillo, te la querías llevar. Mas el niño responde asustado, no, no señor, por el contrario estaba luchando por no llevármela. Las dos cosas eran verdad, se la quería llevar y no se la quería llevar. Esta breve historia ilustra muy bien nuestro sentir, pues como dijo Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Romanos capítulo 7, versículos 14 y 15 y 17 al 20. Amo a mi Dios y quiero servirle al Señor sin ese estorbo. Deseo servirle a Él en forma perfecta. Mi espíritu no quiere nada con la carne, sino solo agradar a mi Padre. Quiero llegar a esa madurez en donde esté con Dios por siempre sin fluctuar, tener esa paz y no sentirme jamás oprimido, frustrado, sintiendo esa repugnancia de lidiar con el pecado. Nuestro hombre espiritual quiere la comunión santa con Dios sin ningún tipo de vergüenza, opresión ni atadura. El hombre espiritual ama la redención, gime por la manifestación y espera por la liberación de su cuerpo de esta herencia maldita para recibir la herencia bendita de los santos. Por tanto, que no desfallezca nuestro corazón en la espera, sino que permanezcamos en Jesucristo para que cuando Él se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Aguardemos con paciencia la glorificación y, como dice la palabra, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y no nos conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para con nosotros. Jesús el Señor viene pronto. Aguardemos, pues, su venida con gozo y paz en el Espíritu esperemos con paciencia ese día glorioso. Dice la palabra, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nuestra esperanza está guardada en la promesa de Dios de que pronto vendrá con la liberación, el rescate. Él ha escuchado nuestro gemir y pronto vendrá. Cuando el Señor terminó de darle la revelación a Juan en Apocalipsis, mientras se iba, Él decía, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Ciertamente vengo en breve. Este deseo de Jesús de venir pronto es secundado por el Espíritu y por la Iglesia que responden con el mismo anhelo, y el Espíritu y la Esposa dicen, ven. Y Juan, quien era el que recibía la revelación de la misma manera, unió su voz diciendo, sí, ven, Señor Jesús. Y con este grito termina la Biblia, con el ruego de Juan, detrás de Cristo, cuyo cuerpo glorificado se esfumaba a su vista diciendo, He aquí yo vengo pronto, ciertamente vengo en breve. El grito de Juan es el grito de la iglesia, el grito de la naturaleza espiritual, el grito de nuestro hombre interior que, manteniéndose firme en la profesión de su esperanza, gime, anhela y repite constantemente. Sí, ven, Señor Jesús. Ese es nuestro ruego, nuestra súplica en el Espíritu. Aguardando ese momento, anhelando ese instante, diciendo desde nuestro interior con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma: Sí, ven, Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús.